Me parece bueno este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial sobre la base de que, lógicamente, no es lo mejor que se puede haber alcanzado, porque lo ideal sería que los jueces eligieran a los jueces, pero ante la situación que vivimos de golpe de Estado constante, de golpe a las instituciones y de asalto al Poder Judicial de Pedro Sánchez, ¿cree que es el mejor acuerdo que se podría haber alcanzado en estos momentos? A ver, lo mejor es el enemigo de lo bueno. Evidentemente había que hacer algo. ¿Por qué? Pues porque la presión de los jueces, del Supremo y de la judicatura en general era muy enorme. ¿Por qué? Pues porque las instituciones estaban, había juzgados y había salas que ya no tenían suficiente personal para salir adelante. Por tanto, había que hacer algo. Dentro de eso, creo que el acuerdo es muy bueno el conseguido por el Partido Popular, en el sentido de que hay una división paritaria 10 y 10 por parte del PP y del Partido Socialista, que eso no es bueno, porque como usted dice, deberían ser los jueces quienes elijan a los jueces, de acuerdo, sí, pero como ahora mismo había que resolverlo y luego ya vendrá la nueva situación, caso de que efectivamente el gobierno cumpla con lo que va a firmar y esté dispuesto a hacerlo. Dentro de eso, a mí me parece que es un buen acuerdo. Primero, porque es una división paritaria, con lo cual no tiene mayoría el Partido Socialista, no tiene mayoría la izquierda. Y segundo, porque está reforzado para las decisiones importantes con una mayoría de 3/5. Es decir, en ningún caso el Partido Socialista tiene mayoría para salir adelante. Quiere decir que los jueces se van a tener que poner de acuerdo entre ellos para cualquier decisión que tengan que tomar. Y eso es importante, porque tampoco se puede aspirar a que, sin tener el Partido Popular, o el Partido Popular y vos, si quieres, mayoría absoluta, a que tuviera el control del Consejo del Poder Judicial, porque si eso ocurriera, estaríamos otra vez las mismas. Estaríamos diciendo que es el poder político, en este caso la derecha, el que controla a los jueces. Y lo que tiene que haber es un poder judicial absolutamente autónomo e independiente.